Normal. Salude. Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Bienvenidos a la máxima casa de estudios, a la máxima casa de estudios del deporte de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estamos con ustedes, Lima Lama UNAM. El día de hoy vamos a tener una sesión acerca de la pelea continua, cómo nos preparamos para el combate continuo, ¿ok? Bien, el día de hoy me acompaña la profesora Lisbeth Valle. Lisbeth Valle Galindo, de la Facultad de Psicología. También otros dos compañeros, es el profesor José Hilario, egresado de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Actuaría, y el instructor Maximiliano Mascorro, apenas ingresó a la Facultad de Economía, proveniente de la Prepa 8. ¿Ok? Bien, vamos a dar inicio a esta sesión y como todos ya saben, en todas las disciplinas tenemos que hacer el calentamiento. ¿Ok? Bien, normal. Vamos a hacer nuestro pie derecho para atrás en diagonal. ¿Ok? Ya sea un pie o ya sea el otro pie. ¿Ok? Y nuestras manos las subimos. Así como están, las subimos. ¿Ok? Desplazo y desplazo. ¿Ok? Desplazo y desplazo. ¿Ok? La profesora va a caminar hacia acá. Normal, como iría en la calle, hacia allá. Y ahí donde se detiene, ahí, esa es su guardia. Ahí como están sus pies, esa, ahí se siente ella segura. Ahí ella puede pegar, puede golpear, puede girar, puede hacer otro movimiento y está segura. ¿Ok? Otro paso y ahí se va a quedar. ¿Ok? Como ven, cómo tiene sus pies, viendo hacia el frente. ¿Ok? Si ella gira, pues voltea sus pies. ¿Ok? Bien. Entonces, en esa posición que están ahí en casa, no vamos a saltar, vamos a pasar nuestro peso del cuerpo de un lado al otro. Jamás hacemos esto, así no. ¿Ok? No separo mis dos pies del piso al mismo tiempo, no. Voy a pasar mi peso de un lado al otro. Vean el balanceo que tiene la profesora Liz. De un lado al otro y estamos casi sobre los metatarsos, son los huesecillos que tiene nuestro pie, ¿ok? Nos desplazamos, pasamos nuestro peso, si pesas 40 kilos, 50, 80, 100, 150, 120, lo que peses tienes que pasarlo de un lado al otro, ¿ok? Listo, pasamos ahora a nuestra guardia, cambiamos nuestra guardia porque tenemos que trabajar siempre nuestros dos hemisferios cerebrales, ¿ok? Cambiamos y estamos ya aumentando nuestro ritmo cardíaco, nuestro pulso. Estamos ya, nuestras articulaciones las estamos lubricando, ¿ok? Traten de ya en casita tener un espacio suficiente donde se puedan mover, no vayan a romper nada. También sea seguro, no se vayan a resbalar con sus tenis, ustedes ahí en casa, su calzado. De preferencia, muy ropa cómoda, ¿ok? Cambiamos, ¿ok? Ahora vamos a cambiar los pies sin cambiar nuestro cuerpo. Va a ser así, 1, 2, ¿ok? 1, 2. Para ustedes en casa, vamos a hacerlo con el pie derecho primero atrás, cambio pie derecho adelante, atrás, y me sigo moviendo al número. 1, 2, 3. No giro de esta manera, así no. Mi cuerpo está hacia el frente y cambio mis pies. 2, 3. Debe ser rapidísimo el movimiento. 4, 5, 6, cambio. Ahora el pie izquierdo, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4. Mis manos están en un solo lugar, no están bajando ahorita ni subiendo las dos, tampoco arriba y abajo. 6, listo. Cambio mi pie derecho y moviéndome vamos a hacer movimientos de cintura, me sigo moviendo y vamos a hacer laterales. 1, 2. Me detengo un poco cuando hago mi lateral a los lados, ¿ok? ¿Listos? 1, 2. Movimiento de cintura laterales. 3, 4. Ahora sí juego con mis manos. 5, 6. Cambio. 1. Me sigo haciendo laterales. 2, 3, 4, me sigo moviendo, sigo flotando. 5, cambio y ahora hago giros en mi cintura.
1, 2, si viene un golpe me lo quito con los codos. 3, con mi juego de mi cuerpo. 4, 5, cambio, no veo el piso, veo al frente. 1, 2, sigo moviéndome, respiro, inhalo, exhalo, controlo mi respiración. 3, 4, hago mi giro completo, no puedo hacerlo rápido, lo hago mal. Completo. 5, cambio de pie, sigo flotando. Vamos a hacer ahora los hacia atrás y hacia adelante. Ponte hacia acá, profesor, por favor. Y ella va a hacer su cuerpo hacia atrás y hacia adelante. No mucho, porque si no le va a costar trabajo regresar, ¿ok? Hazlo. 1, te sigues moviendo, sigue moviendo. 2, 3, apoya el peso sobre su pie atrás. 4, 5, el otro pie, atrás. Cambien también allá en casa. 1, eso. 2, el peso está acá atrás. 3, 4, 5, bien, ¿ok? Síganse moviendo. Listo. Vamos a hacer un movimiento que se llama rolling. O media luna, paso mi cuerpo, mi cabeza de un lado y regresa al otro lado. Mis manos nunca las bajo, no hago así, ni paro las pompas así. No, mis piernas, vean mis piernas. 1, 2, hago como una sentadilla con la guardia que teníamos el pie derecho atrás. Vean la profesora hacia acá. 1, y de regreso. 2, vas y vienes. 3, 4, 5, la otra guardia, háganlo ahí en casa. 1, 2, 3, 4, vean sus piernas, cómo las mueve. 5, perfecto, muy bien, se sigue moviendo, sígase moviendo. Las manos, aquí tenerlas cuidando tu cara, siempre es muy importante cuidar tu cara, ¿ok? Si muevo el cuerpo, muevo las manos. Una mano arriba es regla obligatoria, aquí Lima Lama. Si tienes una mano arriba, la otra debe cubrir abajo. Una debe cubrir, la otra debe cubrir, pero si una está arriba, la otra está abajo, ¿ok? Listo. Bien. Vamos a hacer una sentadilla con la guardia y doble golpe, ¿ok? Vean la profesora, sentadilla, doble golpe y se sigue moviendo. 1, 2, vean las manos donde las tengo. 3, 4, 5, cambio de guardia. 1, me sigo moviendo. 2, cierro mi mano fuerte. 3, no haya que pegarle, pero tengo que tenerla fuerte. 4, último, 5, cambio. Ahora vamos a hacer el gancho. 1, 2, por fuera, vamos a hacerlo por fuera. 1, 2, si pego con una mano, la otra está en la cara. Si pego con una mano, la otra está en la cara, no me quedo sin manos, no, ¿ok? Ponte al centro, ven a la profesora, listo, doble gancho abajo. 1, 2, ven con una mano hasta arriba. 3, 4, descuida, sube las manos. 5, y sus codos cubren su pecho. Cambio de guardia. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de guardia, hacemos el gancho. Ahora hacemos un gancho distinto que es en uppercut. Es al centro. Ahorita, hace rato, fue hacia afuera, por la afuera. ¿Ok? Los rectos fueron al centro, ahora vamos arriba. ¿Ok? ¿Listos? Arriba, los ganchos, arriba. ¿Listo? 1. Y se sigue moviendo. 2. 3. 4. 5. Cambio. De pies. 1. Jalo con mi hombro, no jalo el brazo. 2. Jalo el hombro y el cuerpo. Ya hicimos los giros. 3, 4, 5. Pie derecho atrás. Y ahora voy a juntar los 6 golpes, 8 golpes que hicimos. Vean. 1, 2, 3,
5, 6. Voy a hacer los uppercut. ¿Ok? Va, marca el uppercut. ¿Dónde va? Ok, el otro. ¿Ok? Por eso decimos 8. ¿Ok? Vamos a hacer 6 nada más. 1, 2, por fuera. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lista? 1. 2. 3. Por fuera de abajo. 4. 5. Cambio de guardia. 1. 2. 3. Nunca se queda sin guardia. O está pegando o está cubriendo su cara, pero no se despega. 4. Su mano es su cara. 5. Perfecto. Muy bien. Descansen en casa si quieren. Tomen tantita agua, relájense tantito. Vamos a explicar ahora patadas, ¿ok? Ya vimos los golpes que hacemos en el combate continuo que hacemos. Las zonas puntuales, un poquito más para acá, son el pecho, el estómago y las costillas. No hay nada atrás en la espalda, en los riñones, en la nuca. Está prohibido golpear, ¿ok? Zonas puntuables de nuevo. Con los pies y con las manos, pecho, estómago, cara, y con las piernas a la cara. No hay golpe a la cara. Para principiantes, para avanzados, es otra cosa y el entrenamiento es un poco más complicado. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a aprender la patada más básica del Lima Lama, que es la patada de frente, y que ustedes en la calle, si llegan a patear algo o alguien, espero que no lo hagan, es la patada que van a hacer todos por naturaleza. ¿Ok? ¿Bien? Viendo para acá. Para acá, acá, por favor. Bien, vean sus pies de la profesora. Antes de continuar, vamos a mandar algunos saludos que nos están aquí mandando. A Gerardo Martínez, muchas gracias. Qué bueno que estás atento a Lima Lama. William James o James, no sé cómo se pronuncie, pero espero que no me equivoque tanto. Gracias. Es difícil, Magda Díaz, darle seguimiento. Es difícil, no imposible. Sí me gustaría que me contactaran a mi correo electrónico, mi WhatsApp, para darle seguimiento. Pueden entrenarlo en casa y sudar todo lo que estamos haciendo. Pero ya ver si es técnico, si lo están haciendo en la posición correcta, ya necesita de un instructor, de un profesor, que los esté guiando y los esté corrigiendo y a veces está pegándoles para corregirles. En algo se están equivocando, o sea, en buena onda, ¿no? Entonces, sí es importante que un profesor capacitado, adecuado, les dé ese seguimiento a través de videos, a distancia, o las clases a distancia también por videollamadas, y así. Pero sí es necesario verlos, qué están haciendo para evitar una lesión, porque es defensa personal y no podemos hacer que ustedes se lesionen practicando defensa personal, sería absurdo, ¿ok? Bien, vamos a ver el pateo, continuamos, ¿ok? Vean a la profesora cómo está parada, con su guardia natural, normal, y va a hacer una flexión, una extensión, y baja el pie, ¿ok? Se preguntarán en casa qué trae la profesora en el pie. Es el equipo de protección que usamos en Lima Lama para hacer el combate. Pegamos fuerte, y tan fuerte que podemos lastimarnos nosotros mismos. Hay que saber pegar para poder, para no lastimarte. Y aún así, nosotros usamos el equipo de que es el combate, que es los safeties, que son los zapatitos, las espinilleras, ¿ok? Trae su poncha, su protección genital, trae su peto, ahí lo trae bien puesto, trae sus vendas en este momento, su protección bucal y su casco, ¿ok? El casco puede ser de pomolera o puede ser de una esponja que tenemos aquí atrás. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Seguimos con el pateo. Ya lo hicimos por tiempo, sobre la rodilla, hace la extensión y lo baja. Siempre regresar en guardia. Si ella cae al frente, por favor, haz la patada y cae al frente. Siempre en guardia. Jamás más abierta o cayéndose o desequilibrándose. ¿Ok? Y eso solo se aprende haciéndolo. ¿Ok? ¿Lista? Por tiempos y lo marcas sostenido. ¿Lista? Uno. Dos. 3, 4, 5, cambie, 1,
Haga, inténtenlo en casa despacito. Dos. Apoyando bien este pie de abajo. Este pie debe estar todo apoyado a la planta del pie. Tres. Bien el talón. Dos más. Cuatro. Último. Cinco. ¿Ok? No importa si lo marca abajo. Poco a poco le va dictando la altura. El chiste es empezar. ¿Ok? No te preocupes tanto. Apoya bien tu pie de abajo, no te vayas a caer. ¿Ok? Listo. Vamos a ver, esa fue la patada de frente. ¿Ok? Vamos a ver la patada de lado. Patada de lado. Subo la rodilla, hace un giro de la cadera, estira el pie y lo baja. Otra vez, sube la rodilla, estira el pie y lo baja. ¿Ok? Ya lo hizo por tiempos, ahora no solo tiempo. Uno. Dos. Tres. El otro pie. Uno. Dos. Tres. Muy bien. ¿Listo? Espero que lo hayan podido hacer en casa. Si no, coméntenos cómo se sintieron, qué sienten que les faltó y les podemos contestar. ¿Ok? Listo. La patada de los campeones y de las campeonas de la UNAM es esta, la de vuelta, porque es la patada que noquea, que sorprende. Por eso tienen que hacerla rápido. ¿Ok? Entonces, la patada de vuelta expone mucho la columna vertebral. Van a ver ahorita por qué. Es peligrosa si no la ejecuta bien. Ponga mucha atención. Gira su cuerpo, sube la rodilla que estaba atrás, la estira y regresa a su lugar. Otra vez, gira, la sube, la rodilla, la estira y regresa a su lugar. Última vez, uno, la otra pierna. Vean cómo lo hace, despacio, uno, seguida, 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 mucho tiempo, dos, eso, última, tres. Ok, si yo estuviera peleando con la profesora Liz, estaba haciendo combate, ella gira, entonces expone su columna. ¿Ok? Si no gira rápido, expone su nuca, expone su columna. ¿Ok? Y si ella gira, cuando yo voy a entrar, ella giró, ella tuvo la culpa. Yo la agarré girando. ¿Ok? En un reglamento de combate de la Federación Mexicana de Lima Lama, si ella gira, la agarré haciendo la acción, no es amonestación para mí. ¿Ok? Pasa. ¿Ok? Sí, pero si yo le pego abajo de la cintura, las piernas, abajo o abajo, patada o golpe, sí me amonestan. ¿Ok? Porque todas mis patadas, mis golpes deben ser de la cintura para arriba. ¿Ok? Mis patadas sí pueden ir a la altura de la cara, más no los golpes, no puedo pegarle. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerlo con la máxima seguridad, porque es para ustedes, para que se cuiden ustedes. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer ahora a combinar todo esto que hicimos, la patada de frente, la patada de lado y la patada de vuelta y como los golpes que ya hicimos, ¿ok? Bien, el primer movimiento es patada de frente que ya hicieron y cae, al momento en que cae su pie, ya estiró su mano y ya pegó, ¿ok? Otra vez, estira la pierna, venga, y ahí ya conectó, cuando cae su pie, ya conectó al de enfrente, ¿ok? Lo hacemos como ejercicio ya en casa, está solito, inténtalo, ¿ok? ¿Lista? Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Y síganse moviendo, ¿eh? Síganse moviendo. Cinco. El otro pie, la otra guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora la patada de lado y la patada de vuelta que hicimos hace un rato. Lo va a hacer despacito la profesora y va a rematar con doble golpe. De la siguiente manera, despacio. Uno. Adiós. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, la otra guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última.
Descanse, descanse en casa. Okay, recupérese. Ok, ya hicimos. Ahora enlazamos las patadas y los golpes. Ok, nos tardaremos mucho más si viéramos todo el gabaje que ya tienen ustedes conocimiento de qué se van a defender primero de esos ataques. Son tres tiempos del combate: el ataque, la defensa y el contraataque, que van a ver más énfasis a más adelantito con el profesor José. Ahorita estamos viendo el ataque únicamente. Ahora vamos a hacer la defensa, ¿ok? En todo el mundo esos son los tiempos de un combate, ¿ok? No hay otros más, ¿listo? Y todo lo que hacemos nosotros de defensa personal lo hacemos a pie firme, el combate igual, ¿ok? Así es que no, aquí no nos caemos, todo lo hacemos a pie firme porque caerse es durísimo. El piso, te caes, duele muchísimo. ¿Ok? Sea el piso de madera, de concreto peor, de cemento peor todavía. Puedes romper ahí un brazo, o una pierna, o la cabeza. Entonces nunca, siempre tienes que tener la agilidad de mantenerte de pie. ¿Ok? Listo. La profesora va a atacar el primer movimiento que hicimos. ¿Ok? Frente y el golpe. ¿Ok? La patada de frente y el golpe. Vea que yo voy a quitar la patada con la parte externa de la mano. Esta es la parte externa, ahí está mi mano, la parte de afuera, ¿ok? Eso hace contacto con su pierna de la profesora. Préstame tu pierna, está más para acá. Préstame tu pierna, ya que es bien elástica. Aquí, ¿ok? Ahí, y la quito, ¿ok? La voy a quitar hacia afuera, hacia abajo. Después viene el golpe, y igual hacia el mismo lado. ¿Lista? Despacio. Uno, dos. Y sigo yo. 1, 2, sigues tú, 1, 2, sigues tú, tío. Ahora sigues tú, tírame, tírame. ¿Ok? Bien, gracias. ¿Ok? Entonces, ya vimos ahora la aplicación práctica de lo que estamos haciendo. Y es reacción, si tienes tus sentidos lentos, te van a pegar. ¿Ok? Entonces tienes que tener reacción rápida. ¿Listo? Bien. El siguiente movimiento, que ya es práctico, de todos modos en casa, hágalo usted solito, no importa. El chiste es que coordine las manos. ¿Ok? Listo. Combinación 2. Pues atención. Yo pongo mi pie izquierdo atrás. Ella va a tirarme la patada de lado y la patada de vuelta. 1, 2. Dos golpes. ¿Ok? Despacio. Otra vez. 1, 2 y dos golpes. ¿Sí? Te tiro yo. Uno y uno. Uno, dos. Y tú. Uno, dos. Uno, dos. Y ya está, me vas. Otra vez. Es que se me va hasta el espejo de por allá, profesora. Te tiro yo. ¿Ok? Uno, dos. Uno, dos. Es cuatro. Último. Uno, dos. Cuatro. ¿Ok? Como ven, ya hay más contacto, ya más fuerza. Todo esto es básico, es los principios básicos para que ustedes coordinen, y coordinar con otro individuo enfrente de ti y hacerlo es bien difícil. Tiene que haber sincronía, tiene que haber coordinación, vista, hasta dónde llega tu mano, hasta dónde llega tu pie, y coordinar ambas, ¿ok? Listo. Última técnica, y sigue el profesor José, y la profesora nos va a enseñar una combinación muy personal, ¿ok? Esperamos la puedan desarrollar. Última técnica. La 3. La básica 3. Ok. ¿Lista? Despacio. 1, 2. Pon atención. Yo puse mi pie izquierdo atrás, como hace rato, pero me desplacé. Hace rato cambié y le pegué con doble golpe. Ahora me desplacé hacia atrás. ¿Ok? Despacio. El ataque fue el mismo. Y voy a entrar con el golpe, un codazo, un golpe con el puño, sería los bajos, lo marco en la pierna, lo jalo en la barrida y le doy la patada. ¿Ok? Trae su peto, no le pasa nada, por eso le pegué. No es que sea yo gandalla. ¿Ok? Voy yo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Para que lo vean desde otro ángulo. ¿No más casi bien? Yo me cambio. Otra vez. Uno, dos, tres. Demasiada de aquel lado. Disculpen, otra vez. Para que lo vean bien ustedes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
¿Sí? Listo. Bien. Si no lo están haciendo o no lo, se puede lograr ver todo, porque son varios movimientos, ya muy condensados, y son a velocidad cada uno. Tenemos una gama de movimientos que tú, que estás practicándolos, agarras de lo que a ti te gusta, lo que a ti te sale, lo que a ti te sale, ¿no? Con el instinto, y lo haces tuyo, ¿no? De Lima Mlama, eso es lo bonito, que tú tomas del sistema de aprendizaje lo que a ti te conviene, lo que te gusta, lo que te hace sentir a gusto. Si eres bueno con las piernas, pues haz piernas, pero también lo tienes que complementar con brazos. Si eres bueno con las manos, pues tienes también que practicar con tus piernas, porque no puedes quedarte sin usarlas. O sea, la defensa personal es un todo, ¿ok? Porque en la calle no hay reglas, y aunque aquí hacemos competencia, tienes que aprender a hacer todo tu cuerpo para defenderte, todo tu cuerpo para hacer un ataque, ¿ok? No te puedes quedar sin usar ninguna parte de tu cuerpo. Todo lo tienes que utilizar y que sea efectivo. ¿Cuándo fue que sirvió una defensa, un golpe, una defensa personal? Cuando lograste salvar tu vida, cuando lograste quitarte un golpe ahorita que me tiró, cuando lograste quitarte ese ataque, fue eficiente, ¿ok? Porque estás seguro tú, ¿ok? Bien, nos ponemos, te pones en equipo, yo voy a poner manoplas, lo haces primero despacio y ya después nos seguimos rápido. Este es para cerrar únicamente, obsérvenlo. Es a la velocidad que lo tienen que hacer todo esto ustedes ya en la práctica, ¿ok? Ya saben el doble golpe, ya saben los ganchos, ya saben los tres tipos de pateo, algunos otros movimientos como el codazo y con el puño cerrado, que esos fueron extra, se los damos gratis, sin golpes, sí, sin que ustedes estén aquí, sin recibiéndolos. Entonces, vamos a... Perdón, es que el vendaje se hizo muy ancho y entró una. Listo. Tienen que saber usar bien su equipo, si no, de nada sirve traerlo si lo están usando mal. ¿Ok? Bien. Estos guantes son guantes cerrados. ¿Esos son de 8 onzas? 8 onzas. ¿Ok? Bien, despacio. 1, 2, 3, 4, el cabezón que hicimos, la de empeine. ¿Ok? Sea bonita. Es porque esto es la patada de empeine es la más frecuentada en todos los tipos de combate. Vean, y muchos knockouts son la patada de empeine. ¿Ok? Ahora rápido. De este lado. Bien. Chicas, mujeres, niñas, pues no nos queda más que decirles que practiquen un arte marcial porque les va a dar mucha seguridad en su vida. Dicen que somos el sexo débil, que no me tengo que meter con esas cosas, pero demuestren que nosotras podemos hacer esto y muchas otras cosas más. ¿Ok? Bien, a continuación el profesor José Hilario les va a dar el seguimiento y un poco más de complejidad a esto que hicimos. Un poquito nada más, no mucho. ¿Ok? ¿Lista? Gracias, profesor. Profesor. Permiso para entrar. Pase. Ok, continuando con lo que estábamos trabajando, vamos a enfocarnos de nuevo un poco más a lo que es la pelea. Tomando en cuenta tres tiempos, los tres tiempos que vamos a tomar es un ataque, una defensa y un contraataque. El ataque siempre lo va a hacer la otra persona. Yo como tal y como mi arte marcial lo dice, buscamos la defensa. Y después de la defensa vamos a complementarlo con un contraataque. ¿Ok? Vamos a retomar el ejercicio de la patada. La patada de empeine fue la que no vieron técnicamente, vamos a repasarla.
Mi compañero la va a hacer, subimos rodilla, giramos la cadera, estiramos el empeine y regresamos a nuestra guardia. ¿Ok? En caso de subir la rodilla, estirar la pierna y caer adelante, tengo que quedar con estabilidad y con algo que continúe mi ataque. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos alternativas y vamos a añadir una patada adicional. ¿Ok? Mi compañero la va a hacer, hacemos lo mismo, subimos la rodilla, acomodo mi pie y voy a tratar de marcar un círculo o una extensión hacia afuera. Voy a hacer el círculo hacia afuera de mi cuerpo. ¿Ok? La hacemos de perfil para que se vea mejor. Subimos, giramos y sale. Ahorita la altura no importa si estás empezando a aprender esta disciplina. La altura no importa, lo que importa es el movimiento, que sea círculo completo y que no se vea como sube y baja, ¿ok? Y conforme vayamos avanzando, vamos a buscar hacer lo siguiente, ¿ok? La patada iría hacia la cara de una persona para bajarle la mano o para que suba la guardia, ¿ok? Entonces, marco mi patada circular, pásate de este lado para que se vea mejor. El círculo va hacia afuera. Y rematamos con una patada hacia el estómago, ¿ok? Lo vamos a repetir 3 veces con cada pierna. Espero que tú en tu casa también lo puedas hacer. Recuerda, la altura no es muy importante, lo que importa es el movimiento adecuado y correcto. Subimos, marcamos lado, ¿ok? Una vez más, subo, hago el círculo, marco la patada de lado. Vamos a cambiar de lado, hacemos lo mismo. El círculo sería hacia afuera. Subo rodilla, giro mi pie, extiendo pierna, pateo de lado. ¿Ok? Es muy importante que mantengas tus manos arriba para proteger tu cara. Lo repetimos una última vez. Y como les comentamos, esto está centrado y enfocado a lo que es la pelea. Vamos a tratar de coordinarlo dentro de una simulación de pelea. 3 tiempos marcados, hay un ataque, hay una defensa y hay un contraataque. Vamos a coordinar manos. Me va a lanzar un golpe. Recuerda, el bloqueo lo vamos a hacer con el filo de la mano, siempre. Ahorita voy a tratar de buscar, abrirle la mano y hacer un contraataque. Hay un ataque, marco la defensa y hay un contraataque. Una vez más. Una tercera y vamos a incorporar lo que acabamos de hacer. La patada buscando la cara, la patada buscando el estómago. ¿Ok? Una vez más lento y lo repetimos rápido. ¿Ok? Me ataca. 1, 2, 3. Aquí hago mi círculo subiendo la rodilla, patada de lado buscando estómago. Eso es a velocidad para aprender. Una vez que lo empecemos a aprender y lo estemos dominando, vamos a buscar la velocidad real, que ya es en una pelea. Empezamos. Una vez más, buscamos esa velocidad, esa intensidad. Listo. ¿Ok? Vamos a pasar a algo. Por favor, generalmente nosotros, ahorita, dentro de nuestra pandemia, llegamos, nos levantamos de nuestra camita, corremos a la sala y nos sentamos y ya se nos acabó todo nuestro ejercicio físico. Antes al menos corríamos a ir al micro, corríamos para salir al coche, nos preparábamos nuestro lunch y teníamos más movilidad. Esa, por no hacer nada, la estamos perdiendo. ¿Ok? Lo que te sugiero y te recomiendo para que empieces a recuperarla de nuevo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es mover nuestro torso. Mi compañero ahorita lo va a marcar. El movimiento va a ser de un gancho. ¿Qué es lo que voy a buscar? Primero que nada, jalar mi torso, acomodar mi mano, la otra en guardia, y pegar lo que les comentaba la maestra. Una siempre debe estar protegiendo, la otra va a ser la que ataque. ¿Ok? Lo repetimos 3 veces con cada mano. Fuerte. Eso. 2, 3. ¿Ok? Lo importante es jalar el torso y regresar con el golpe. Como tal, lo que estamos buscando es que tengan este movimiento, que hagan este tipo de movimientos y todo su cuerpo esté trabajando. ¿Ok? Ya lo hicimos como ejercicio, ya vieron más o menos
la dinámica del golpe, ahora vamos a buscar hacer lo mismo que el anterior. La metemos a lo que es el ambiente de la pelea, del combate, ¿sale? Diferencia entre pelea y combate, pelea cualquiera en la calle lo puede hacer. Combate está normado, tiene reglas, tiene un referee que protege la integridad del participante o de los participantes. Y todo está estructurado, está dentro de un torneo. Eso es un combate, una pelea se puede desarrollar en cualquier lado, a cualquier hora, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a atacar, él se defiende. Va a ser algo que no hemos visto ahorita. Vamos a repasarlo un poco más. Lo que voy a buscar, le lanzo el golpe. La primera mueve en la mano y la segunda hace el bloqueo, ¿ok? Aquí está mi ataque y la defensa, ahora la estamos haciendo con dos manos. Concluimos el segmento con un contraataque, ¿ok? Va a hacer un golpe. Va a retroceder, le lanzo otro golpe igual, hace el mismo bloqueo y una tercera vez, pega. Aquí viene algo muy importante, va a hacer una palanca, castiga el hombro, castiga la pierna. Me caigo, sigue castigando todavía, ahí está la palanca y culmina con algo fuerte, ¿ok? Eso fue lento, lo volvemos a hacer lento para que vayan aprendiendo el movimiento. Quitamos el golpe, hay un contraataque, contraataque, tercero, hacemos la palanca, lo tiramos, castigamos y rematamos. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahora a la velocidad que debe de corresponder, que ya es un poco más rápido. ¿Ok? Una vez más, para que haya un poco más de apreciación, marcar un poco más la fuerza, lo hacemos al revés. Ahora él me ataca. ¡Pum! Ok, listo. Tenemos nuestro segundo tiempo y ahora vamos a ponerles un reto. El reto va a consistir en lo siguiente: de perfil, vamos a coordinar nuestros pies y nuestras manos. Comenzamos lanzando golpe. Recuerden, traten de utilizar todo el torso. Lanzamos patada, lanzamos patada y lanzamos golpe. Ok, vamos a hacerlo buscando velocidad. Son cuatro movimientos, contamos. 1, la patada. 2, el golpe. 3, la patada. 4, el golpe. ¿Ok? Ahora, no, golpe, golpe, patada. Una vez más, patada, golpe, golpe, patada. ¿Ok? Ese es nuestro reto, eso es lo que les pongo. El movimiento que hacemos aquí también sirve para defender una patada o cualquier ataque que llegue. Esto es defensivo y después se convierte en ofensivo. ¿Ok? Lo vamos a marcar a velocidad. Contamos. 1. Esta es la velocidad que buscamos y esto es un ataque. 2. 3. Listo. Eso es lo que se les queda como reto. Y ahora vamos a terminar esa parte, ¿sale? Concluimos, vamos a hacer un poco de elasticidad para ya relajarnos. Puedes hacer el ejercicio, por favor. Me voy a sentar, voy a estirar las manos y voy a tocar en peines. Pies juntos, voy hacia enfrente. Ok, recuerden que es muy importante relajar todas las zonas que trabajaron. Si usted está pegando, lo que más trabaja va a ser la espalda baja. Ok, abro mi compás y hago lo mismo, las manos van hacia enfrente. Aquí voy a tratar de hacer que mi torso se flexione lo más que se pueda hacia adelante. Recuerden que lo que buscamos es que todo el músculo se esté estirando y se relaje. ¿Ok? Nos ponemos de pie, un pie adelante y uno atrás, mis manos van hacia enfrente y sigo relajándome. Ok, en lo de que mientras estamos haciendo esto, vamos a dar unos pequeños saludos a Bessie García, EZ Daza y Jorge Cruz. Ok. Un saludo y esperemos que hayan disfrutado de lo que sería nuestra transmisión. Listo. Agradecemos a la Dirección de Actividades Deportivas por invitarnos a este tipo de eventos
Es muy importante que todo lo que hacemos dentro de la UNAM se proyecte y lo vean, para que vean que existe un trabajo adicional. Es muy gratificante saber que nosotros estamos dentro de ese plan de trabajo y estamos representando a la Federación Mexicana dentro de la UNAM. ¿Ok? Pues concluimos el día de hoy. ¡Normal! Nuestro saludo cambia. Este es mi saludo si no tengo venda o si no tengo guante, y mi saludo con venda o con guante va a ser aquí. Entonces, normal, tres, saludo. Listo. Acabamos por hoy. Gracias.